¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Vaneño Vlog, ahora en colaboración con Jan Paredes Vlog y viceversa. Estamos haciendo una bonita colaboración. Jan, estamos contentos, vamos a hacer el tour del Pailón del Diablo Nocturno. Qué emoción, qué alegría. Gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Espero que sea de su agrado. Vamos a ir a una nueva travesía en el Pailón del Diablo Nocturno. Vamos. Así es que, bueno, vamos, estamos un poquito atrasados, así es que vamos ya. Pues vamos, ¿no? Vamos. Envidia me tienen a mí, porque vaneño yo nací. Envidia me tienen a mí, porque vaneño yo nací. Ya llegamos a la Chiva Pailón del Diablo específicamente. ¿Contentos ya? Demasiado, demasiado maravilloso. Una nueva adrenalina, una nueva aventura. Pero vamos a ver qué nos espera el Pailón del Diablo. Bueno, vamos aquí a desinfectarnos, vamos a hacer las medidas. Sí, todo está completo. Porque en mi baño la vida es hermosa, el sol y la luna brilla más. De bellos colores las flores se visten y las aves cantan con primor. Gran amor, tierno amor, dulce amor, de gentil y preciosa mujer, que hasta Dios encantó al contemplar. Esta vamos a hacer una pileta, vamos a desinfectarle, por favor, la temperatura. Sí, está grabando. ¿Listo? Por favor, vamos a ingresar. Gracias. A la parte. Ahorita están tomando lista de todos los pasajeros de la Chiva. Jan, se ve que hay full seguridad aquí. Están tomando lista a todos. Sí, sí, supongo que por lo cual nosotros lo que tenemos entendido es que el tour es solamente con guía. ¿Qué significa eso? Que personas particulares no van a poder ir, solo las personas que van en la Chiva. Me parece muy bien que estén tomando la lista, que estén haciendo todo eso para que todo sea súper seguro. Buenazo, ¿no? O sea, me siento seguro de viajar porque nos tomaron la temperatura, nos pusieron alcohol. O sea, buenísimo. Presente. Y, o sea, como están en la escuela, vamos a decir presente ahora a todos los lugares que visitemos. Sí, sí, obviamente, obviamente. Nos hace recordar una vieja... Presente, una vieja costumbre de decir presente, obviamente. Estamos todos aquí contentos, emocionados, que todo salga bien. Bueno, vamos, y esta aventura empieza ahorita. Pues vamos. Amigos, nos acabamos de enterar que Jon Valverde está en la misma Chiva que nosotros. Es un youtuber grande. Es una persona que hasta donde conocemos en sus videos es muy humilde, muy tranquila. Y les dije que se venían sorpresas, ni yo no lo sabía. Qué impresión y qué emoción verle. Un saludo para ti si llegas a ver estos videos, Jon. Pues qué emoción contar con un youtuber ecuatoriano aquí en nuestra preciosa Chiva. Pues vamos a ver si más adelante tenemos unas tomas con él. Vamos a ver qué nos dice. No nos esperamos esta sorpresa y creo que estoy wow. Pero bueno, si ves esto, Jon Valverde, estamos acá adelante y estoy alzando la mano. Amable, sencillo y bonito, así es mi suelito donde yo nací. Bueno, estamos aquí en la entrada al Pailón del Diablo. Pues vamos a seguir, vamos a continuar ahorita en este sector. ¿Qué opinas, Luchito? ¿Están tomando lista? Bueno, bueno, ¿no? Se ve que es todo seguro, ¿no? Incluso están ahí tomando fotos, tratemos de no salir en las fotos. Bueno, estamos contentos porque ya de aquí vamos avanzando a lo que es ya la bajada al Pailón. Si ustedes vieran, estamos con tres faros aquí buscando iluminarnos. Pero bueno, ahorita no están los fotitos. Igual, gracias. Pedirles que sigan a las redes sociales del Pailón del Diablo, porque se les va a dejar aquí en la descripción también del video. Vamos, vamos, nos queda bajar todo eso y llegar a esa hermosura. No sé si tú veas, Jan, acá en este lado. No sé si se enfoque bien con la cámara, pero inténtale, brother. Allá vamos a llegar, nos vamos hacia esas luces de ahí abajo. Emocionante, ¿no? Emocionante ver que no hay luz en todo el camino. Tú solo ves las luces del lugar de llegada. Obviamente, obviamente, súper, súper, súper. Cabe recalcar que para llegar allá vamos a hacer una caminata de unos 10 a 15 minutos, lo mismo de subida, que va a ser un poquito más costoso. La bajada es bonito, todos sabrán para dónde le habla. Vamos, nos van a tomar las medidas de bioseguridad. Pues vamos, hay que estar pilas, ¿no? Acompáñenos a la travesía, venga, venga. Porque vaneño yo nací. Envidia me tienen a mí. Porque vaneño yo nací. Tomen en cuenta que vamos a bajar bastantísimo. Bueno, ahí están las cámaras de televisión aquí y todo.
y John Valverde, que está por atrás, no nos ponemos cerca de él porque prácticamente queremos darle su espacio. Él también está grabando y todo, pero bueno, vamos, vamos a ver. Sencillo y bonito, así es mi suelito donde yo nací. Amable, sencillo y bonito, así es mi suelito donde yo nací. Vamos. Amigos, estamos ahorita subiendo las gradas y yéndonos al pailón. A la entrada ya se escucha bastante. Vamos a ver qué nos espera aquí. Unas graditas bacanas hechas en piedra. Y ya desde aquí se ve algo increíble, miren. Miren ese río. Con las luces, cambia de colores, bacán. Ahora sí nos vamos ya a la parte más bacana, que es la vista a la cascada. Llegamos al Pailón del Diablo, estamos contentos. Vamos a ver qué nos espera ya. Jan está también alistando todo para grabar él también, ya vamos a hacer la parte de él, así es que pila. Este momento voy a bajar a los balcones del Pailón. Ya les voy a mostrar unas tomas de cómo está aquí este lugar. Es realmente increíble la bajada por los balcones. Miren, hay unos balcones hermosísimos aquí, por los cuales tenemos que bajar para apreciar de mejor forma la montaña y lo grande que es este lugar. Miren, qué hermoso lugar. El río es enorme, está crecido prácticamente. Miren. Las luces ahí jugando y ahí abajo se ve una pared como una sombra. Es otro balcón al cual vamos a descender este momento. Así es que pilas, vamos a seguir con este bonito video. Ahorita estamos ya bajando al último balcón. Ahí se ve el Pailón del Diablo. Bueno, yo no me veo mucho porque está muy oscuro aquí. Es tan fuerte el sonido que, vaya, incluso tengo muchísimo miedo de bajar acá porque el agua corre acá incluso como si estuviera lloviendo. Es una lluvia increíblemente fuerte, pero en sí es la brisa del Pailón del Diablo. Así es que aquí hay una barandita de la cual te sostienes. Y bueno, ya llegamos casi, entre conversar y conversar, llegamos a la parte baja. Vamos a continuar grabando para que miren esta majestuosidad. Están a mis espaldas. Es increíblemente hermoso el Pailón del Diablo en la noche. Miren. Se siente como a la cara te vuela toda la brisa de la cascada y se ve toda la montaña. Es realmente magnífico estar aquí, de verdad. Amable, sencillo y bonito. Así es mi suelito donde yo nací. Amable, sencillo y bonito. Así es mi suelito donde yo nací. Ahora nos vamos a dirigir a una cueva que está en la parte de arriba, ya les voy a mostrar. Y bueno, vamos a entrar ahí, nos vamos a ir cerca de la cascada. Vamos a irnos lo más cerca posible del Pailón del Diablo. Ahorita estoy ingresando a las cuevas. Uy, para subir y ya nos chocamos. Venga nomás. Ya nos chocamos aquí, pero bueno, vamos a tratar de hacer espacio. Y ojalá el teléfono no se caiga. Es demasiado, demasiado angosto. Miren cómo me tocó ponerme para poder dar paso. Otra cosa, tengan cuidado al apegarse a las piedras porque algo me picó aquí. La verdad no sé qué, pero me dolió. Bueno, ahorita ya me está pasando este ardor. Ojalá no me golpee la cabeza. Y les voy a indicar el camino. Es una cueva demasiado angosta, pero que vale la pena porque es
realmente increíble estar en este lugar. En verdad me toca pasar gateando por aquí. Y ahí viene más gente, entonces vamos a esperar. Ahorita estamos, bueno, en una parte que es un poco más amplia para poder caminar. En verdad me siento muy sofocado, bastante sofocado. No sé qué me picó en el dedo, pero de verdad que me dolió. Pero bueno, hay que seguir, hay que disfrutar. Vamos a ir más cerca todavía. Wow, estoy cansado, impresionado y todo. O sea, todo, emocionado más que todo. Miren todo eso. Es increíble. Realmente increíble, sorprendente y hermoso. Aquí disfrutamos del Bailón del Diablo. Aquí disfrutamos del Bailón del Diablo. Un lugar hermoso y más que todo de mucha aventura. Muchísima aventura, diría yo. Vamos a llegar hasta topar el agua. Oye, aquí está angostísimo. Y no vamos a pasar. Ojalá no me estorbe la mochila. Y aquí se acabó el camino. No, tenemos que subirnos acá. Subimos. Subimos. Y miren eso. Desde este momento, qué hermoso. Y estoy solo aquí prácticamente. Qué privilegio estar aquí. Uf, es enorme. Es súper enorme. Aquí sí cabe recalcar que tengo miedo. Miren. Pero es tan hermoso, es tan increíble que vale la pena venir acá. Gracias a la Agencia Pailón del Diablo y a todo el equipo de la Agencia Pailón del Diablo por invitarnos acá a conocer este lugar. Bueno, ahorita vamos a salir de aquí, de la cueva. Es de verdad incómodo estar aquí. No sé qué me pasó. Me duele el dedo muchísimo, algo me picó. Y bueno, aquí saliendo les tengo una sorpresa. No pensé que esto iba a pasar. Miren esto. Alegría, tenemos la oportunidad de compartir unas poquitas palabras con John. Él también está aquí blogueando un poco. Como saben, amigos, estamos comenzando aquí. Qué grande, John, qué gusto verte. Oh, Dios le pague a ustedes por ese aprecio que me tiene. Dios le pague. Irán a suscribirse al canal del muchachón. Hace un contenido increíble. Dios le pague. Gracias, y te invito a seguir la cueva y disfruta de baño. Claro, Gloria, se llena de agua la cámara. Estamos a la orden. Bueno, amigos de Baneño Blog, vamos a probar ahorita el canelazo, una bebida increíble. Y nada, vengan acá para que prueben lo bueno que hay aquí en Baños de Agua Santa, el Pailón del Diablo. Vamos a probar el canelazo endiablado. Esto es una locura extrema. Unos dicen que si nosotros tomamos, vamos a subir en cuestión de segundos a Baños. Ni siquiera Río Verde, sino a Baños, Luchito. Ya, ahora sí, estamos hechos. Mira, ya te sube lo endiablado. Amigos de Baneño Blog y de Jean Paredes Blog, miren esta hermosura. Estos son los platos temáticos del Pailón del Diablo. Este es el Pailón de Nacho, una hermosura completa. Estamos aquí, todo el staff de Baneño Blog y de Jean Paredes Blog. Están aquí los amigos de las cámaras. Está Jean por allá y su fiel servidor Baneño Blog por acá también. Vamos a degustar esto y vengan, que aquí todo está bueno y más que todo económico. Amigos de Baneño Blog, vamos a degustar del Pailón de Nachos. Vamos a ver, vamos a darles el visto bueno. Ay, esto está, solo lo veo y está delicioso. Vamos a ponerle su salsita de guacamole. Vamos a probar. 100% recomendado el Pailón de Nachos. Una aventura increíble, con buena comida. Un orgasmo de sabor, muchachos.
estamos contentos y bueno, nos despedimos de este lugar agradecidos, contentos y con una hermosa vista que tenemos acá de este lado, toda la cascada, son 90 metros en caída libre de miles de litros de agua por segundo. Esta cascada es considerada como una de las maravillas del mundo por la cantidad de agua que cae, por el color que en sí tiene en el día, que es un color verde, y en la noche, claro, ya está iluminada. Muchas gracias por estar aquí y por la invitación que nos ha hecho la marca Pailón del Diablo con su agencia y en sí con este hermoso lugar que nos ha dado para ingresar. Pues nada, ya continuemos con la caminata y vamos a esperarnos para hacer una hermosa y preciosa toma de lo que sería el Pailón del Diablo. A continuación.